Thank you for joining us here today. We'll be taking some questions. Thank you for joining us here today, guys. That's all we have time for. Estamos listos y preparados para este duelazo futbolístico. Se acabó la espera. ¿Cómo están todos? Me imagino ansiosos como nosotros por vivir ya de esta gran final de la Carabao Cup. Fernando Palomo con ustedes y en los comentarios, como siempre, Mario Alberto Kempes, con una cancha que arde, la tribuna que no para de cantar y alentar, esperando el pitazo inicial de este partidazo. Esto será, Marito, te digo una cosa, ¡fantástico! Bueno, tenemos delante nuestros dos equipos que le ha costado muchísimo llegar, han tenido bastantes dificultades. Pero bueno, ha llegado el momento. Partido para alquilar balcones. Esta final de la Carabao Cup va a ser espectacular. Hoy el City va a formar de la siguiente manera. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3, y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Enjoy the game. Comienza ya el partido. Manchester City la mueve, nos ponemos las pilas. Tielemans. Sigue manejando la pelota, pegadita al pie. ¡Qué fácil se lo llevó! ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Intensa lucha por la pelota. Alexander Golovin. Es una gran ocasión para disfrutar de estos dos jugadores, Mario. Su peso en la cancha es indiscutible. Estos en cualquier momento te pueden cambiar el rumbo del partido. Son puro talento y creatividad. ¡Sterling!
tarjeta amarilla y lo que le tiraron, un peluche. Joe Félix. Cuidado con esto, puede ser. Atento que se viene. ¡Gol! Está roto en la final con este golazo. Esto es una final. No hay que relajarse por el gol conquistado, ¿eh? Ahora hay que apretar los dientes y defenderlo. Y no lo van a alcanzar, Fernando, ¿eh? Se les escapó y encima termina en gol la jugada. No se lo puede creer, pero es posible. El gol ese hace que el equipo esté abajo y el técnico tiene que reaccionar. Y es que seguimos con el partido 1-0. Alexander Golovin. Manchester City acaba de entregar el balón. Hermosa asistencia y peligro. Y en esta jugada ni fu ni fa. Alexander Golovin. Sterling. Ahí va avanzando con la pelota. Joe Félix. Ahí se viene, lo va a tener. Atento, que busque el área. Ahí queda la pelota en las manos del arquero. Tielemans llega cortando bien y recupera. Y ahora que quiere meterse por la banda, puede seguir en la diagonal. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ahí va la pelota en el área. Alexander Golovin. Alexander Golovin. Una entrada efectiva. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Ojo con este pase y ahora. Muy cerca. Resultado de esperar por el error del contrario, lo aprovecharon muy bien. Fantástico contragolpe. Ya tiene dos goles y hasta el último suspiro del partido buscar un tercero. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Y con esto la pizarra 2-0. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Ojalá no se le pase ninguna de estas al árbitro en el partido. Joe Félix. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Gran pase, puede ser! Llega muy bien a reventarla.
Por si lo querían ver de nuevo, acá está la repe del gol. Tiro de esquina justo al corazón del área. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Va la pelota desde el córner. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Pase bastante peligroso. Dos jugadores que llegan a rascarle los tobillos. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Gran pelota! Y la pelota que se pierde por poco. Marco Asensio. Esto puede terminar en gol. Gran centro. Responde bien la defensa. Y sigue con su magia tocando el balón. Vaya manera de tener la pelota este Manchester City. Es increíble con lo que hemos visto y la tenencia de la pelota, este equipo vaya a perder. Marco Asensio. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. A ver en qué termina esto. Bien ahí Ederson, estas cosas que no se practican, un gol en propia puerta. El fútbol no perdona y los goles en contra valen igual, Mario. No hay goles en contra feo, no. Te lo aviso, así que... Pero esas cosas tienen que pasar, está dentro de las reglas del fútbol, que le vamos a hacer. Nadie en este estadio esperaba un gol en contra así. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Ojo que el árbitro está sumando 3 minutos al partido. ¿Será que se viene el gol ahora? Este es uno de aquellos partidos que conmueven, una actuación formidable. Este lo va a soñar, el arquero lo va a soñar esta noche, Fernando, te lo aseguro, porque realmente es un jugador muy incordiante, le pega de cualquier lado, es un espectáculo. Joe Félix. Sigue manejándola. ¡Ojo con esta, viene! ¡Buen balón en el segundo palo! Ha conseguido despejar la pelota. Entre tiempo en la final de la Copa de Liga en Inglaterra, sonado el... Se viene el complemento del partido y ahora tenemos esperanzas que entren 2 equipos a la cancha, porque en el primer tiempo solo un equipo participó del partido. Joe Félix. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ha sido una decisión difícil para el árbitro, pero la bandera ha salvado una ocasión clara. Carbonero. Todo pelota en la entrada. No hay manera que le quiten la pelota. Desde EA Sports presentaremos los 1/8 de final de la Emirates FA Cup, el encuentro en el que el Manchester City recibirá al Manchester United. Yo creo que ni nosotros, ni el público, ni los jugadores se van a olvidar de lo que es el próximo partido de la Emirates FA Cup. Llega y se queda con la pelota. Ojo que este tiene potencial. Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra. Tielemans. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Ahí va la pelota en el área. Pase bastante peligroso.
Esa pelota es buena, cuidado. Y se quita la marca de encima. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. Hay cambio para el Manchester City. Pelota que cae directo a los puños del arquero. Gran pase, puede ser. Ojo con este pase, y ahora Leroy Sané. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Bueno, manda cambios en combo el técnico. Dos de un solo se vienen. Va a tirar el cinto, lleva peligro. Interceptando el pase. Rápida transición al ataque. Han evitado muy bien el contragolpe. Respuesta del arquero y la bocha lejos. Va la pelota desde el córner a la olla. Manuel Akanji. Esto puede terminar en gol. Ahí va por fuera. Gran centro. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Tielemans. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Alexander Golovin. Y así patea. Viene el portero. Esa pelota. Fernando, ¿qué quiere que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Tiro de esquina justo al corazón del área. Lejos se va la pelota. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Se logra meter por la banda. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Marco Asensio. Hay peligro en el pase, ojo. Avanza firme con el balón. Preciso el balón atrás. Se va a quedar no más que en buenas intenciones este chico. Yo no sé si el arco tiene rodita, porque cada vez que le pega a este jugador, me parece que se lo mueve. Creo, Mario, que ante lo que estamos viendo, las palabras sobran, ¿no? Ya no hay mucho que decir. Esta situación es crítica. Señores, qué difícil. ¡Cerca! Atento, que puede ser el gol. ¡Gol! ¡Formidable la comba! Ahora, Mario, ya la diferencia es muy grande. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. La alegría en el banco después de este gol, ¿eh? Esto da más tranquilidad al equipo.
Y esto que no va a terminar todavía, 4-0. 10 minutos para que se termine el partido. Sané. Y ahora entra por la banda. Es bueno el balón atrás. A ver en qué termina esto. Muy bien, Ederson, la confianza que le da el equipo. Marco Asensio. Esta puede ser buena. Fácil recuperación del balón. Estamos en el 86-4 para que nos digan cuánto le suman. Alexander Golovin. Hakan Çalhanoğlu. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. 3 minutos le está dando el árbitro al partido. Mantiene la pelota y se acerca. Esa pelota es buena, cuidado. Muy buena atajada de este arquero. Tiro de esquina para el City. Tsunami de oportunidad. Desde el córner hasta el arquero. Un paso nada más. Y ahí está, el partido termina. Se queda con el título. Miren el festejo. Aplauden a la tribuna. Se le están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron para poder conseguir este título. Formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados. Enorme lo que han hecho. Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio. Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo. Se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro. Esta afición expectante por ver cómo el trofeo caerá en manos del capitán de este club que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio. Se alza la expectativa, se levanta el trofeo. Ahí los tienen, campeones. Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club, porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor, estas fotos son las que quedan en recuerdo, no la de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado. Cuidado con esto y puede... Have you got time for a few questions?
Thank you for your time.